Gaby Chávez se quedó con el triunfo en las 6 horas de duración, pero Oscar Tunjo se quedó con el nuevo récord para la pista del Autódromo de Tocancipá, que estaba en poder de Juan Pablo Montoya desde hacía 19 años. Durante 19 años el piloto más rápido de Colombia fue Juan Pablo Montoya, quien en el Autódromo de Tocancipá tenía la marca de 1 minuto, 2 segundos y 0,77 milésimas. Trabajo, sacrificio, la verdad el equipo venía hace 3 años trabajando muy fuertemente para conseguir este objetivo. A la vez es un orgullo, ¿no? Porque el récord estaba hace 19 años y... Este registro fue tumbado por Oscar Tunjo de 18 años, quien hizo 1:01.262, bajando en 8 décimas el tiempo de Montoya y convirtiéndose ahora en el más veloz del país. No nos esperábamos poder hacerlo en las condiciones con que sacamos el carro en la clasificación. Cayó el récord de 19 años y eso le significó un reconocimiento del mismo Juan Pablo Montoya. Y un día que recordaré, yo creo que por muchos años. En las 6 horas de Bogotá, el Auto West, número 45 con el cual consiguió la marca, no terminó la prueba por fallas mecánicas. Mis felicitaciones, mis respetos y qué bueno que se siga haciendo historia, escribiendo la historia en el automovilismo colombiano. Sin embargo, con otro auto, en esta misma competencia, Oscar Tunjo ganó la categoría ST2. Sueño con ganar la 3.5, yo creo que sería el trampolín perfecto para buscar una oportunidad en Fórmula 1. Ahora su objetivo será conseguir recursos para la próxima temporada con el equipo Pons Racing de España.